Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la parte 32 del brujo y lastimosamente os tengo que contar una mala noticia que espero que no me acabe jodiendo el juego. Yo tenía miedo de que esto me llegara a pasar y al final ha pasado y es que se me ha bugueado una misión. Pero además es una misión que influye en la trama principal, así que por Dios espero que no se me joda del todo el juego y lo pueda terminar. Es lo malo que tienen estos juegos tan grandes, por eso yo ya me lo imaginaba que podía darse la posibilidad de que esto llegara a pasar, porque al ser un juego tan grande es difícil que todos los bugs estén corregidos. Son muchas misiones secundarias, muchos contratos de brujo y al final una cosa u otra se puede acabar bugueando y eso es lo que me ha pasado, que se ha quedado esta misión bugueada, os explico. Si nos vamos a misiones, ahora tengo, ya sabéis, en el anterior vídeo de misiones principales, lo último que hicimos fue salvar al Ayuma, al bicho aquel raro, ¿vale? Le hicimos el... ¿Cómo se llama? No me va a salir. Le hicimos el sacrificio, no, el ritual, por llamarlo de alguna forma. Le hicimos el ritual y conseguimos salvar al hombre que había ahí dentro, ¿no? Dentro del bicharraco aquel feo. Y ahora tenemos que ir a buscar a los camaradas, ¿vale? Para ayudarnos contra los malos malísimos, los de hielo, ya sabéis, los bichos estos que lo congelan todo. Entonces, bueno, la cacería salvaje, los que van a por la Siri, ¿no? Estos tenemos que ir a matar. Y tengo que ir a hablar con varios compañeros, ¿no? Con varios camaradas para que me ayuden, que ya fui a hablar con el Zolten, como veis aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema es esta misión. Esta misión es principal, pero como veis tiene una misión ahí que pone ayuda a Seiris, esa ya la he completado, y tiene otra que pone ayuda a Halmar con su expedición. Pues ¿dónde está la misión de Halmar? Aquí está la misión de Halmar, y como podéis ver abajo tengo una cosa que no está terminada, que no debería de ser así porque yo realmente la misión la he hecho bien, pero algo ha pasado que se me ha bugueado. Bueno, os comento, se supone que al llegar aquí tendría que investigar la zona, como bien pone en los objetivos de la misión, pero lo tengo fallido ese objetivo, y debería investigar la zona, y ahora vais a ver, si continuara por aquí, ¿vale? Fijaros la zona esta todo tétrica, con la gente aquí colgada, si continuara por aquí, me salen unas marcas, ¿veis? Esto es lo que tendría yo que seguir, tendría que seguir por aquí y encontrarme al Halmar peleando por aquí en medio, que ya lo he mirado en la guía, y es lo que tendría que pasar, pero no pasa, lo he probado de todas las maneras, tengo el juego actualizado a la última versión, lo desinstalé y lo volví a instalar y nada, todo sigue igual, y no puedo coger una partida anterior porque no puedo, o sea, me perdería casi un cuarto de juego, eso, o sea, no es viable coger una partida anterior. Entonces nada, os quiero explicar esto, sé que la introducción está siendo un poco larga, pero quiero que lo sepáis porque si me acaban jodiendo puede ser que no me pueda pasar el juego, y si tengo que volverlo a empezar no creo que lo grabe, porque ya sabéis que es ultra mega largo, entonces por eso os lo quiero explicar y que quede todo muy claro qué es lo que me ha pasado, ¿no? Porque como me jodan el juego es eso, no creo que lo pueda terminar, porque tendría que volverme a pasar todo de cero otra vez y menudo agobio realmente, solo pensarlo ya, menudo agobio. El juego me gusta, sí, pero hostia, no era mi idea pasármelo otra vez, y menos con lo largo que es. Bueno, entonces, de momento en este vídeo vamos a continuar con una misión secundaria que tengo aquí, que es, a ver, un segundo, esta, la Cueva de los Sueños. Que está muy bien, es una misión completamente diferente a todas las que hemos visto y por eso la empecé a jugar yo sin grabar y dije, uy, espérate, esto hay que grabarlo, esta misión hay que grabarla porque está muy bien. Y cogí, salí del juego y dije, pues nada, ya la continuaré cuando vaya a grabar y la enseño. Bueno, realmente la continuaré, no, la vamos a empezar ahora la misión. A ver si encuentro el punto donde tenemos que ir. Pues eso, os lo quería explicar, sé que la introducción está siendo larga, os lo quería explicar porque es muy probable, yo espero que no, pero en mi interior sé que hay muchas posibilidades de que al ser una misión principal la que se me ha medio bugueado, no pueda continuar con la historia. Llegue un punto en que tenga que, por narices, hacer ese objetivo y entonces no pueda continuar, y si llega a ese punto, ya os lo digo, va a estar jodido. A ver, voy a cortar hasta que encuentre el sitio donde tengo que ir porque no lo encuentro y no os quiero tampoco hacer perder el tiempo. Así que, un segundo, ahora vuelvo. Venga, ya estamos por aquí, ya estoy donde tengo que empezar la misión.
Ya veréis, ya veréis. La quise grabar, como os digo, porque es completamente diferente a todo lo que hemos visto y por eso cuando lo vi dije, yey, 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 espérate, esto hay que grabarlo. Pues nada, hablando del tema ese de la misión, sinceramente espero que no tenga ningún problema. Esperemos que no. No. When I hauled prisoners from Velen to the slave market in Nazaire. Tell me why you're here. Your father felt you could use a witcher's help, and I owe him a favor, so. Told him not to meddle. Told him I'd manage fine on my own. Maybe that's not entirely true. Cave of Dreams. Supposed to be a dangerous place. Mortally so, but that's my reason for going there. Fine, so be it, I take you. Old man's like to throw a fit elsewise. Or he's about to go, you ready? What awaits us in the Cave Ready. of Dreams. Pero un momento, primero lo otro. I'll explain later. We can go. Is it far? Nah, stone's throw. Let's gather the lads and go in. We'll know soon if there's truth to the legends. Geralt, these are the best warriors in me crew. They'll come with us. You know Yarolf, called the Wolverine? Good day. And this here's Uv Jabberjaw. Why is Uv so quiet? Because he got no tongue. What happened? Y por eso se llama el parlanchín, ¿no? No. He tore it out because he cursed King Bran while drunk. Lost his power to speak. But kept his honor. Interesting customs you got here. Before we head off, will you tell me about this cave? You could at least tell me what we might have to fight. Only you can know that. Elders say in the Cave of Dreams you face your greatest fears. Face what makes you wake up at night, screaming. Something that's already been, will be, or just might be. I do wonder what a monster slayer fears. But we've talked enough, lads. Swords in hand. Let's go! Let's go, vamos compañeros. Vamos, vamos. Pues como os decía, o sea, es que si tuviese que volver a empezar me sabría muy mal, porque, o sea, el juego me encanta a más no poder, porque por ejemplo ayer estuve jugando y estuve haciendo una misión secundaria que dignamente sería, vamos, podría ser perfectamente la misión principal de cualquier juego y de las buenas, 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 de las épicas, la verdad. Es una misión que quizás también tendría que haber grabado, lo que pasa que es lo que se comentaba más de una vez, todas no las puedo grabar, porque es que si me pongo a grabar todas las misiones no voy a terminar nunca, voy a estar 2 años grabando el juego, entonces tampoco puedo grabarlas todas. A ver, Necker, tranquilo, ven aquí, Jarve. Como os digo, gustarme me gusta mucho, porque es que, por ejemplo, es eso, la misión que hice ayer tuvo un momento cumbre impresionante. No os lo quiero explicar por si queréis pasaros el juego y no lo habéis visto, pero realmente es que fue un momento, la verdad, que me quedé, pero what the fuck está pasando, de verdad, en serio, un momento muy, muy guapo. Y pues eso, esos momentos en el juego me encantan, es que realmente el juego es un pasote, tiene misiones guapísimas, ya es que es lo que os digo, las secundarias, ya hay algunas que es que perfectamente podrían estar en otros juegos y ser como principales. Misiones buenas. What herbs are these? What that druid say? Hemlock, poppy, nightshade, and that chicky. No, henbane. For one hell of a ride. Fine, give him here. Take it, Uv. Jarl, eat up to the last grain. I don't feel no different. How about you, Uv? You're asking a mute his opinion. You're feeling it, mate. Come on, let's go. Time to face our fears. La cueva de los sueños.
¿Veis? Aquí ya dije, uy, 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 frena, Jairo, frena. Esto hay que grabarlo. ¡Una ballena! Aquí ya fue donde dije, uy, para, porque esta misión tiene pinta de eso, de completa... ¿Cuándo habéis visto esta misión? En la de gameplays que llevamos, en las 32 horas que llevamos de juego, que habéis visto vosotros, ¿cuándo habéis visto esto? Y además, yo llevo pues otras 60-70 horas de juego sin grabar y tampoco he visto nada parecido. Larga vida, Bran. Jarl de los Turi no sé qué, rey de Skalligen. Not possible. I see you're weary from the battle. Sit with me, son. Have some mead. Pray tell me your adventures. Thank you, my king. We... I shan't drink with you, old man. And I shan't call you king. Get off that throne while you've still strength in your decrepit bones. You can talk. You insult me once more, old Jabberjaw. The first time I left you to punish yourself and retain your honor, but now... Now you'll die like a troll and eels will eat your remains. ¡Wow! Me tengo que pelear. Vale, vale. Pues ya os lo digo, fue ver la ballena y ahí ya lo dejé. No quise avanzar más, así que todo esto ya no lo he visto. Vaya la drogada que me llevan. Joder, joder, joder. A ver, tranquilidad, tranquilidad. Os estáis flipando ya, pegándole al Geralt, Vale, vale, venga, va. Ven aquí, ¿les afectará el fuego a estos? Parece que no mucho, ¿no? Y si les tiro una bola de estas, tampoco, ¿no? No les afecta nada el fuego. Es que claro, son como apariciones. Pero bueno, a hostias, que las hostias sí les afectan bastante. Le quitaba 500, ahí está. Pasa que tengo que tener cuidado, joder. ¿Dónde me están dando? En una vez... ¡Uf! ¡Mil de crítico! ¡Joder! Es la vez que quito... La primera vez que quito tanto, ¿eh? Aquí, ala, uno menos. Una visión menos de esta. Vamos, ven aquí, ven aquí. Bueno, yo espero que con el tiempo solucionen este parche. O sea, este parche. Solucionen este error con un parche, ya que imagino que no seré el único al que le habrá pasado esto. Que le habrá pasado a más gente. Entonces, supongo que con el tiempo lo solucionarán. Esto lo digo básicamente porque he ido leyendo las notas de los parches que han ido poniendo, que ya han puesto hasta el 1.8, ya vamos. Y en muchos de los parches han arreglado misiones. Este está todo bugueado, ¿eh? Han arreglado misiones que estaban mal, que tenían errores. Y esperemos con un poco de suerte que me arreglen eso. Espero que me lo arreglen, porque de verdad es eso. Si me tiene que joder lo principal, lo llevo claro, porque ya tengo el juego casi pasado, realmente. Ya llevo muchas horas. O sea, no pasado, no me entendáis mal. Todavía me pueden quedar muchas horas de juego, pero de lo que es la historia principal ya no queda mucho. Ya queda bastante menos de la mitad. Entonces, como que no me hace mucha gracia, ¿sabes? A ver, ¿ahora qué? ¿Afronta tus pesadillas? ¿Qué? En la cueva de los sueños. Ahora me toca a mí, ¿no? Porque se supone que esa era la pesadilla de ellos. ¿O cómo va? ¿O es la conjunta de todos? Se supone que ha dicho que tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos. Pero claro, ¿qué son los miedos de todos? ¿Esto qué es? Una especie de sirena rara. Vale, vale, vale. Dios, parece que va por orden, ¿no? Entonces, y sí, son sirenas, justamente, son sirenas.
A ver, a estas les afecta más el fuego, ¿no? Igual, ¿eh? El fuego... ¿ya la hemos matado? Joder, es que tenía poca vida. A ver, baja. Baja para abajo, hombre. Sí que tenía poca vida, ¿no? Sí. Ah, no, 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 es que de un golpe la matas. Pero vida le quedaba más. Vale, vale, parece que va por orden. Hemos visto ya el miedo de dos de ellos, entonces ahora toca... supongo que por lógica tocará el miedo de otro de ellos. Y más adelante saldrá el miedo del Geralt. No me extrañaría nada que salga la Cirilla o algo así muriendo. Algo por el estilo, ¿no? ¿Cuál sería el miedo del Geralt? No sé, es que claro, si os habéis pasado los primeros juegos, puede ser que... Que vosotros sepáis cuál puede ser su miedo, pero yo no lo sé, la verdad, ahora mismo, aparte de ese de la Cirilla. Y también, ahora que hablo de los anteriores juegos, os tengo que comentar que a raíz de este me están dando ganas de jugar, ¿eh? Sé que no es lo mismo, ni mucho menos, lo sé. Sé que no es lo mismo, ni mucho menos. Sé que este está mucho más currado que el 1 y el 2, pero a raíz de eso, me dan ganas, ¿eh? Realmente, de ver cómo son. Más que nada de ver la historia, del Geralt. Y de la, bueno, y de la Cirilla y demás, y de la Yennefer y todo esto. You're a vision, a specter. A vision of your dad, who you fear, because you know you don't live up to him. You know you disappoint him. I'm a better warrior than he ever was. Prove it, you little shite. A ver, un segundo, voy a cortar un momento porque me acabo de acordar de que ayer le bajé el volumen un poquito y voy a subírselo. Ya está, sigamos. No se lo bajé mucho, ¿eh? No, supongo que lo habréis notado, pero no mucho, porque lo que se lo bajé fue un... nada, un 30%. Hostia, cómo mola, ¿no? Este... ya hice bien, ya hice bien. ¿Qué coño? Le hago daño con el fuego y eres de fuego, ¿sabes? Ya hice bien, ya en querer grabar esta misión. Vamos, 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 vamos. Por él. Qué curiosidad, ¿eh? ¿Qué será lo que tendrá miedo el Geralt? Porque ahora le toca al Geralt, ¿eh? Ahora ya la siguiente es el del Geralt. Somos tres, hemos visto ya tres... y cada recuerdo o cada visión era de una persona diferente, así que ahora le toca al Geralt. Aquí que no se puede entrar, ¿no? No. Dios, si voy ardiendo, ¿sabes? No me había dado ni cuenta. Estaba pendiente de otras cosas, de mirar las golondrinas que me quedaban y demás, y ahora me he dado cuenta de que voy ardiendo. No, es que se ha quedado como bugueado, ¿sabes? Soy el hombre de fuego. Bueno, a lo mejor es así la misión, ¿eh? Porque claro, como están en un sueño raro. Te toca, Geralt. ¿Qué será lo que teme el brujo? ¿Esto? ¿Es el temor del brujo? No puede ser. Ah, vale. Vale, vale, vale. Aquí ya ni hablan. Aquí ya hostias directas. Aquí a tope ya. A este sí, ¿no? A estos sí. Que aunque sean visiones, digo yo que el fuego a este les tiene que afectar de cojones, ¿no? Más que a los otros, sí. Pero tampoco... tampoco exagerado, ¿eh? A ver. ¡Buf! No me pone el nivel. Bueno, pero no debería ser mucho nivel tampoco, ¿eh? Porque la misión es nivel 14. Así que no... yo soy nivel 23. No puede ser tampoco ultra mega complicado. A ver, me voy a quitar primero a los pequeñines, para así no tener tanto en lo que está fijándome. Vale, uno menos. Falta el otro por aquí, venga, por él. Por él, por él. A por él, cabrón, cabrón. A ver qué le quito al grandote. ¿No le quito nada? Pues que no le consiguió dar. A ver. Ah, sí, sí, sí le quito, sí, sí le quito. Ven aquí, hombre, ven aquí. Ven aquí, no irás a por Cirilla. No irás. La mujer del pelo ceniciento es como si fuera mi hija. No irás a por ella, hijo de puta. Te voy a matar, aunque seas una visión. Ven aquí, coño, ven. ¿Do? ¿Y ahora está él solo?
dead body. Nothing simpler. Sí, pues has visto que no, ¿eh? Has visto que me defiendo bastante bien, ¿eh? Pues no iba yo mal encaminado, ¿eh? Sí que tenía que ver con la Siri, el temor que tiene él. No iba mal encaminado. Pues veis, está muy bien, ¿eh? Hice muy bien porque, joder, ha salido el de la cacería salvaje, que hacía muchísimo que no salía. Hemos visto también los miedos de los otros, que el de fuego estaba muy bien, por ejemplo. No sé, una misión curiosa. Es que me mola también mucho por esto, porque, joder, llevo un montón de horas jugando al juego y sigo haciendo cosas diferentes. Course I will. I've no fear of him, right? 'Twas an honor to fight at your side. Farewell, Geralt. A ver, claro que todo tiene que ver con pelear, ¿no? Y demás, pero siempre son cosas muy diferentes todo. Me gusta mucho este estilo. Pues bueno, vamos a continuar reclutando gente, ¿no? Para la misión principal. Madre mía, 2 puntos de experiencia. Are you serious? Ay, de verdad, espero que no se me bugue, ¿eh? Espero que no se me bugue, porque fijaros, ¿eh? Fijaros, ha sido terminar la misión y... Uy, ¿por aquí se sale? No sé yo, ¿eh? No sé yo si... No sé si voy bien, ¿eh? A ver... Aquí hay algo como si... ¿Qué coño? Ah, vale, de los Neckers, vale, sí, entonces voy bien, voy bien. Si aquí están los Neckers, está en la salida. Pues fijaros, justo he terminado la misión y ¿cuál se me ha puesto? Esta. ¿Y cuál se ha iluminado? El de ayuda a Halmar. Y como os he explicado al principio, esa es la que tengo bugueada. Ya veremos a ver qué pasa, ya veremos, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, yo lo que os decía, espero que poco a poco, con el tiempo o con los parches, máximo de aquí un par de semanas, espero que se den cuenta y lo solucionen. Espero, vamos, porque si no... Menudo lío. A ver, entonces, esta no la podemos continuar, ya os lo digo, no podemos. Así que vamos a hacer... a ver, esta, después de la larga búsqueda, Geralt estaba a punto de llegar a su objetivo. Habla con... No, pero vale, claro, esta es la que implica que primero tengo que hacer estas. Bueno, pues vamos a ir a Novigrado a hablar con los demás, a ver si me quieren ayudar. Aunque creo que la Triss, todavía me queda una misión de la Triss, quizás debería hacerla. Bueno, a ver, no pasa nada, vamos a ir a hablar con ellos, vamos a ir a hablar con estos, por ejemplo, con los que están aquí más cerca, que además están en el pueblo de al lado. Si me pone que tengo que hacer, que se me pierde una misión al hablar con ellos, pues bueno, pues echo para atrás, como habéis visto, guardado ahora, echo para atrás y hago la misión que se me pierda. Uf, de verdad, por eso, qué lástima, ¿eh? Es que yo ya me lo imaginaba, es que es lo que os estaba explicando al principio, que tantas veces... Tantas misiones, tan grande, un mundo tan extenso, es que tiene muchos bugs. Es como el GTA, fijaros la de parches que le han tenido que poner ya. Y, o sea, ya van por el parche 30, una cosa así. O sea, imaginaros, aquí van solo por el 8 y los que le quedan para pulir el juego al 100%. A ver, que el juego va súper bien, ¿eh? Quitando este problema, no he tenido ninguno más. Es que realmente este es el único problema, digamos, gordo que he tenido en los casi 3 días de juego que llevo, o más, no lo sé, ahora no sé cuánto llevo, pero por ahí andará seguramente, por ahí debe andar. Venga, venga, ya nos estamos acercando. Camaradas, ¿me ayudaréis? Necesito ayuda. Voy a por la cacería salvaje. Es el día, ha llegado el momento. Ese momento que tanto esperábamos durante tanto tiempo, con tanto anhelo. Al final ha llegado y nos los vamos a ir a cargar a todos. ¿Me ayudarás, Mir? A ver qué me dice. Por favor, que no se me bugue la historia, por favor. A ver, es que no sé, es que claro, es que el problema es que tengo que hablar con todos. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, a ver qué pasa. De momento, yo voy a intentar continuar todo lo que pueda. Y si llega un punto en el que se jode, pues ya pensaré qué hago, ya miraré a ver qué puedo hacer, pero esperemos que no pase, esperemos que no pase, va. Ay, qué cojones, si lo llevo a saber corto, que lo que me marca es el punto del viaje rápido. Vale, pues a la que llegue al sitio... Bueno,
Espérate, no va a ser muy difícil. Vale, vamos para allí. No hace falta que corte. Ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalok, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Mira, me han dado una nueva misión. La Isla de las Brumas. O sea, habrá actualizado. Pues esa es la que ya... Esa es la que ya tenía. Se habrá actualizado, digo yo. Madre mía, no hacía tiempo que no venía al castillo. Uf. Madre de Dios, pues no hacía tiempo. Ey, Emir, ¿me echarás una mano? Necesito ayuda. Your Imperial Majesty. Witcher, why have you come? I've managed to find out where Ciri is. Finally, I'd begun to doubt the wisdom of enlisting you. Bring her here at once. The Wild Hunt's pursuing her. Kaer Morhen's the only place she'll be safe. That was not a suggestion. I can defend my own daughter. I don't doubt it. Against conventional foes, the Wild Hunt's different. Facing it here would put Vizima at risk. Hundreds of innocents could die. Kaer Morhen is in a wilderness, and your army stands to be far more helpful there. Hmm. Agreed. I shall send a banner with you. On one condition. General Voris will lead it. Can't agree to that. And I cannot agree to witches commanding my troops. Well, I'm not about to give in. You don't look it either. Sorry to take up your time, Your Majesty. Bring me Ciri. I will, if that's what she wants. Pues vale, no me ayuda, ¿no? Bueno, es que claro, en anteriores vídeos, si recordáis, hubo un momentillo de nada que vinimos aquí a hablar con él y se lo dije, que no tenía yo muy pensado traerle a su hija realmente. Mira, ya que estoy aquí, te voy a robar todo lo que tengas. Todo lo que tengas. Que parece... Ah, iba a decir, parece que no tiene mucho, pero sí, por aquí tiene cofres y todo. Trae para acá, hombre, trae. ¿Ese ya lo he registrado? Sí. Vale, por aquí tendrá libros, ese ya lo he leído. Ese también, pero bueno, luego los puedo vender. Como no pesan casi nada, luego los vendo y me saco pastuki. Vale, pues bueno, al menos esta sí la puedo completar. Pero claro, el problema es que veis, otra vez he terminado una misión y me han vuelto a dar la misma, la que tengo bugueada. Es que, ¿qué va a pasar con esa misión? Además es que, como os he explicado al principio, se supone que siguiendo esas huellas que habéis visto en rojo, o sea, que es que la misión medio funciona, medio no. Siguiendo esas huellas, me tendría que dejar investigar esas huellas. Y entonces el Geralt, lo típico, ¿no? Diría, vale, se han ido por aquí. Entonces, al seguir esas huellas, deberían encontrar a Hjalmar. Ay, a Hjalmar, a Hjalmar. Pero no hay manera, no, lo he buscado. Incluso si sigues las huellas, se ve donde vas a tener la pelea con un bicho. Me he metido, intentando buguear el sitio, me metí dentro de la zona. O sea, es una cueva, ¿no? Y está medio cerrada. Pues hice, me metí por arriba intentando saltar sin que me matara y al final lo conseguí. Y es que aún así tampoco, no podía avanzar en la misión. Así que ya veremos. A ver, espera, esta no, porque claro, es que esta no la puedo continuar. De momento, por lo menos esta no la puedo continuar. Buah. Creo que se acerca al fin, ¿eh? Es que lo estoy viendo. Realmente tenía mis esperanzas en que no pasara, pero es que me la están dando todo el rato. Y todo el rato el objetivo no es ir a hablar con los demás, es ayuda a Hjalmar. Porque claro, seguramente el Hjalmar luego te ayudaría también. Hjalmar, tío, muérete, muérete. No sé ni quién eres ahora mismo, muérete, coño. Bueno... Pues es lo que hay, es lo que hay. De momento ya os digo, yo voy a continuar todo lo que pueda. Si veo que hay algún momento en el que ya me es imposible, pues haremos algunas misiones secundarias de los DLCs, por ejemplo,
que hay misiones nuevas en los DLCs, una sola misión ocupaba 100 megas, así que tiene que ser una misión bastante chula. Y no sé, por ejemplo, a las malas podríamos ir grabando algunas misiones secundarias que estén guapas y ir haciendo algún contrato también, meterle un poco aquí de peleilla, ¿no? Ya veremos, ya veré a ver lo que hago, pero tiene pinta de que se va a joder, ¿eh? Tiene pinta de que voy a terminar esta misión en la que tengo que hablar con estos y me va a obligar a hacer la otra y ya no voy a poder seguir. Es que tiene toda la pinta, ¿eh? Ay. Y claro, es que además no puedo empezar una partida, no sé si lo sabéis, pero en los últimos parches han puesto la partida plus, o sea, la típica partida en la que tienes la partida más, ¿no? Y puedes jugar otra vez el juego con el nivel de tu personaje, con sus habilidades, con todo lo que tú tenías. Pues eso lo han puesto, pero es que claro, eso no te lo dejan, no te dejan acceder a la partida más hasta que no te pases el juego. Entonces no me sirve de nada, tendría que empezar todo de cero. Si aún fuese una partida más, eso aún me alentaría un poco, ¿no? Porque claro, es, hostia, una partida más con mis poderes, con mis cosas, me lo voy a pasar bien desde el principio, no sé. No sé, la verdad. I do. What do you want? Wasn't sure I should even ask you. Still not. But what the hell? I could honestly use some help. Oh, my help. Very interesting. Do tell. Wild Hunt's gonna attack Kaer Morhen soon. It's a sure thing. Looking for people, resources, anything that'll help me repel them. The Wild Hunt? Don't tell me you believe that nonsense. No hay que creer, no hay que creer, las he visto. Got a taste of it. A painful taste. On my own skin. Hmm. Sorry, Geralt, but I've my own pile of problems just now. I've not recovered my lost property. Your help, you might remember, left much to be desired. So I don't owe you shit. Vale, ahora estoy viendo las consecuencias de mis actos. ¿Os acordáis que cuando me dieron esta misión os estuve diciendo que seguro que tenía que ver todo lo que yo había hecho durante el juego? Pues sí, parece ser que tiene que ver. Otro que no me ayuda. A este ritmo voy a estar solo contra la cacería salvaje. O sea, el único que me va a ayudar es el Zoltan, ¿sabes? Y porque al Zoltan sí que me cayó bien y le ayudé. Bueno, esto me da que pensar que si me hago una partida nueva tengo que ayudar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, para al final tener los máximos aliados. Vaya, gracias. Ahora resulta que este no me quiere ayudar porque, claro, yo no... Es lo que ha dicho, lo ha dicho bien claro. Tu trabajo no fue muy grato, que digamos, así que no te debo nada. A ver el siguiente. Bueno, a ver, la actriz sí. La actriz sí me ayudará, pero claro. La actriz está jodida, ¿no? Si no recuerdo mal. O me confundo. No, vale, no, me confundo, no. Vale, no, perdón, no, no. Me estaba confundiendo. Vale, voy a guardar. ¡Ah! No me ha dado ni tiempo. No, 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 no. Hands off or I'll cut him off. Geralt, you don't need to. I wanna. Grab your things and let's go. Get out! Now! When I need your help, I'll ask for it. No, what? Se enfada. Angry? Angry? No. But they deserve the necklace. They risked a lot just by sheltering me. La primera. I was worried about you. City's crawling with hunters. I know. We had everything in place. We were ready to sail. But the hunters moved faster. They locked all the gates, placed guards at every corner, all in one night. Then they started searching the city, street by street, house by house. They stop anyone who seems even slightly suspicious. Mostly it's common folk with rabbit's foot charms or lucky horseshoes. But sometimes they get it right. Arrest actual mages. High time you forgot about your fellow mages. Saved yourself instead. Would you abandon Vesemir? Eskel? Lambert? Leave them behind just to save your own skin? I understand you're worried about me. But I can't just pack up and leave them all.
I know what awaits those who fall into the Hunter's hands. How can I help? Everything's falling apart. I don't know where to start. I should get all the mages to the docks as soon as possible. Get them aboard this ship. But Bertold and Anise have yet to show up at the meeting point. Bueno, supongo que tendré que decirle las dos. Bertold and Anise. Who are they? A young couple. He's an alchemist. Had a practice in Gildorf. She studied at Aretusa. I'm worried the people who hit them might have turned them in. See? My hosts weren't all bad. Won't be easy getting to the port. Lots of guardsmen in the streets. So we won't take the streets. In case of trouble, we were all to meet at the Kingfisher. There's a passage into the sewers from the cellar, and apparently those can get you all the way to the docks. I know the Novigrad sewers. Won't run into any hunters there, but that doesn't mean it'll be safe. That's why I'm asking you. I need you to find the way to the docks. Clear the path for the others. And do it quickly. The hunters could figure out our plan any minute. Now you understand my predicament? Help two and put all the others at risk. Or go straight to the Kingfisher, abandon the two to certain death. What do I do, Geralt? Bueno, a ver. Mejor vamos a ayudarla, ¿no? Mejor vamos a ayudar. You should help Anise and Bertold. To write them off like that, it'd be cruel. Fine. But then we need to go now. Clock's ticking. Lead the way. Lead the way. Vale, a ver. Comprobación. Comprobación. Misiones. Misiones secundarias. Ahora o nunca. Oh, a ver. Vale, ayuda a Triss, vale, por eso me han dado una misión secundaria. Pero no me han jodido ninguna, ¿no? Vale, esta es la de Udi, que la tengo jodida. Y en fracaso, no tengo ninguna nueva, ¿no? Tengo las cuatro de siempre, ¿no? Vale, sí, tengo las cuatro, vale, perfecto. Vale, pues venga. Sigue a Triss hasta el escondite. Vale, vale, al menos no se me ha jodido de momento ninguna misión. Es eso, de momento podemos continuar, pero ya veremos hasta qué punto. Ya veremos hasta qué momento realmente... puedo continuar. Vamos, Triss. No veas si va guapa, con ese vestido, macho. No veas. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado! Digo, ¿qué le ha pasado? ¡Oh, cómo molan los poderes, eh! Siempre os lo digo, ¿eh? Los poderes de los demás son guapísimos, tío. Vamos, Triss. Over here. Not far. In the bits. Now, quiet, Geralt. We'd rather not draw any attention to ourselves. A patrol. We can't let them see us. La ha atravesado, ¿sabes? El ciudadano. Vale, va, ya han pasado, vamos, va. Vamos, ya han pasado. This is them, just as I said. Now it's sorcerer. She's into the witchcraft too. Good work. Check him. No, I beg you. We've done nothing wrong. Right. Hear that several times a day. Merry. I'm the Witcher. The Witcher. Ven aquí, vas a ver lo que es un brujo. Y una hechicera. Ven aquí, hombre. Ala. Trinchao. Así me gusta, Triss. Formamos un buen equipo. Madre mía. You all right? Can you walk? Yeah, yes. I'll not leave here. I'm no fool. Bertold. Have you seen what's happening out there? They'll catch us before we can reach the port. Catch us and kill us. We're going now. Going. Thanks. We need to join the others soon as possible. Soon as possible.
Sigamos, he parado un momentito ahí, como habéis visto, que quería saber cuánto llevaba ya. Llevamos casi 40 minutos, pues lo típico, vamos a seguir unos 15 más o menos. Vale, va, Tris. ¿Quién son los siguientes a los que hay que ayudar? ¡Hostia! Que me ha dicho que me pare. ¡Ah, nos han visto! Vale, no. Pensaba que nos habían visto, pero no. ¿Dónde es la casa, Tris? ¿Dónde es? Va, ¿dónde es? ¿Dónde está la siguiente? A ver si tengo suerte y los puedo convencer tan fácil también. ¿Qué? ¿Por qué te paras, Tris? Vamos. No guardsmen or hunters in sight. Everything seems in order. ¿Qué pasa, Tris? ¿Qué pasa? ¡Avanza! ¡Tris! ¡Qué demonios! ¿Tris? Bueno, eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué, tiro yo o qué? Tiro yo, macho, porque sí, sí, parece... No sé por qué se esperaba ahí, tengo que tirar yo. Sí, sí, claramente he tenido que avanzar yo. ¿Qué haces con...? Pero saca la espada, Gerald, ¿qué haces? ¿Qué haces? Saca la espada, hombre. La otra, la otra. Siempre me equivoco, con los humanos siempre me equivoco de espada, macho. Ah, muere, muere. Ala, ni un golpe, así me gusta. Dale, dale, duro. Dale, tú. ¡Ah! ¿Cómo se nota que es tan difícil? Le está atacando y no le hace daño. ¿Cómo se nota que está en la máxima dificultad? Como ya os he dicho más de una vez, para que lo tenga que hacer yo todo. Le está atacando y no le hace nada. Damn it. We took too long. Too long? We rescued two people. Yes. And lost one. Knew exactly what he was signing up for. Small comfort. This is no time to mourn. Come with me. Vale, o sea, resulta que al final, por decidir salvarlos a todos, uno ha muerto. This way, Geralt. ¡Oh! El pasadizo secreto. Is everything all right? No, everything's not all right. Geralt, wait a minute. I need to see who made it. Why the tears, my dear lady? You shouldn't worry yourself. Tarnishing the moment. Panda! Guess you must have worried quite a bit. No, I was born only. You fleeing to Kavir too? No, but I am helping the others set up. You know me, bleeding heart. Si te conozco, no tienes corazón. Yeah, I know you. You don't have a heart, bleeding or otherwise. Frankly, I'm surprised at your insight into my anatomy. But on a more serious note, I look forward to having friends in Kavir. Especially among King Tancred's entourage. Triss is about to speak. We'll talk later. O sea que al final sí me va a ayudar. Till we could make sure Kavir will take us. Till we could acquire enough coin to hire a ship. Till we could find a captain we could trust. We've waited too long.
There's no more time for hesitation. We must leave Novigrad today. This is madness. Hunters stand on every corner. So we'll get to the port through the sewers. Geralt will clear a safe path for us. They'll catch us anyway. You'll see. They'll catch us and kill us. Perhaps. In which case, we'll die with dignity. Weapons in hand. Not tied to a stake, begging for mercy. If the need arises, I'll defend you. You can also count on my help. Yes, the help of a Redanian spy, whether it's right-hand man. That was long ago, sir. You raised that madman. You taught him to kill. You... This is no time to settle past scores. End of discussion. I'm gonna enter the sewers now. I'll signal when the path's clear. You follow my trail, and don't stray from it, no matter what. I will go with Geralt. You, Dijkstra, go to the port and see that everything's in order with the ship. On my way. We'll meet there. I hope. Triss, really want to go with me? No offense, but... Offense taken. Stop talking and lead the way. Let's go! Vamos a partir cabezas. Good luck. Good luck. Gracias, amigo. Gracias. ¿Por qué me marca aquí? Ah, porque tengo que hablar con ella. Sígueme, ¿no? ¿No decías que venías conmigo? Thanks for helping. No need to thank me, really. No, there is. You don't know how much it means to have someone you can rely on in this fucking city. It's all right. It'll be over soon. Soon. Va, no me vas a durar. Vamos, nada, muere. A por el otro. ¿Ves? Le ataca y no le quita nada. Porque es eso, al estar en difícil está pensado para que lo revientes tú. Nada, nada, te ayudan, ¿no? Aquí nadie te ayuda. Lo tienes que hacer tú. Vamos, Triss, con tu poder conseguirás que no se me buguee la historia. Triss, lo conseguiremos. Gracias a ti, dime que sí. Vamos, Triss, con esos poderes tienes que poder quitarme el bug, coño. Esos poderes son mágicos. Algo tienes que poder hacer, Triss. Bueno, por aquí ya estoy viendo que lo puedo romper. A ver, vamos a cambiar de poder. A ver, cambia, ahí está. Descarga telenética. Y pumpa. ¿Es por aquí, Triss? ¿Qué te parece? Libros. Trae. Gonzalo de Verceo's poems. Jacob of Verazes. It's incredible. Rare, first editions only. We'll come back for them later. No, we won't. I leave Novigrad today, remember? I remember. Just having a hard time coming to grips with it. Come on. We should hurry. Encuentra el aquí, ¿no? Aquí como una bolsa o algo. Encuentra el camino a través de las cloacas. Me marcan esta habitación. Triss. Well. Ah, bueno, vale. Por aquí. Por ahí, Triss. No ha sido muy difícil encontrarlo. Ahora, topa a mí, vámonos, va. Bueno, espera, que me faltan un par. Y es lo que. A ver, algunos los tengo ya, pero bueno, es lo que ha dicho ella. Aquí no vamos a volver, así que mejor saquear todo lo que se pueda. O por lo menos, seguro que se puede volver, pero es que tendría que acordarme dónde está, ¿sabes? Me quemo, me da igual. Me da igual porque te reviento. ¡Hala! Venga, uno menos. Vamos, Triss, vamos. ¡Hala! No me están durando nada, chaval. Vale, ¿ahora qué? Esto lo abres tú, Triss. Eso digo yo. ¡Ah! ¡Hostia! Vale. Vale. No lo abré, ya lo abro yo. Nothing to fear. Damn it, that's a lot.
Encuentra el modo de cruzar el comedero de ratas. Por aquí no hay nada para activar ni hacer. Pues hombre, yo te lo tengo fácil. He hecho fuego, ¿no? He hecho fuego ahí abajo y las ratas tendrían que irse. Deberían, vamos. Si está bien hecho. ¿Lol, se la están cargando? ¿Qué pasa? Tris, ¿qué haces? ¿Esto qué es? Vale, no, hay que matarlas. ¿Qué coño? His debtors have tended to disappear without a trace. Everything all right? A few bites on my feet and calves. Nothing really. Need to clean your wounds. Infection will set in otherwise. Later, girl. Let's find the way to the port first. Joder, sí que va a costar escapar por las cloacas. Pero bueno, mira, ya va bien porque estáis viendo lo que comenté en un vídeo y es que las cloacas son enormes, o sea, Novigrado es muy grande, pero es que por debajo también es enorme. Madre mía, no sé si me he llevado cosas de ahí, ¿eh? Vamos. Vamos, Tris. Buah, ya estoy sobrecargado. Buah, pero tengo que seguir cogiendo cosas porque hay un montón de cosas buenas. A ver si tengo armas, a ver si tengo armas para tirar. Sí, sí tengo... Buah. Esto en nivel de 20 de pánico del caballo. Fuera, fuera. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Esta es buena, esa habría que venderla. Tampoco te creas que tengo muchas cosas para tirar, ¿eh? Esta me la tengo que poner. Vale, entonces ahora puedo tirar la otra. ¿Dónde se ha quedado la otra? ¿Dónde se ha quedado la ballesta? ¿Dónde se ha quedado la que he cambiado? Si he cambiado una ballesta. Pues que no tenía puesta ninguna. A lo mejor no tenía puesta ninguna. Pues no sé qué tirar. A ver, alguna bota de estas. Esta no es muy buena. Fuera también. Claro, todo da dinero, todo da dinero. Aunque me sobra, realmente me sobra. Así que tampoco por tirar algunas cosas. Vamos, Tris. ¿Esto? Vale, ya debemos estar cerca, ¿eh? Madre mía, me estoy forrando. Pero vamos, de una manera me estoy llevando un porrón de cosas, loco. Well, pues igual que antes, abrimos la puerta y pasamos. Así de sencillo. Lantern still lit. Died recently from bites to the neck. Vamos, ya, registra, registra. Oh, picos romos, ¿para qué quiero yo eso? Tengo que ir a la tienda, ¿eh? Tengo que ir a la tienda y desmontar todo. Bueno, básicamente más que a la tienda, a un herrero. Y desmontar todo porque empieza a estar cargado a tope. Vamos, Tris, vamos. Ven aquí, ven aquí. Vale, hay que hacer trampa mágica, ¿no? Trampa mágica, creo. ¡Ay, no va el botón, no va el botón! Venga, hombre, venga, mando. Vale, ahí ha ido. Vamos, vamos, vamos. Funciona, botón, funciona. Bueno, da igual, ahora no hace falta la trampa, ¿no? Ah, sí, mira, coño. No, eso, no, es verdad. Buah, me estoy liando, me estoy poniendo nervioso. No, pero sí, me hace falta la trampa mágica para estos. Pero el botón va cuando quiere. Ahí está, ahora. Ven aquí, ¿qué, eh? Ahora apareces, ¿eh? Con la trampa no puedes desaparecer, ¿eh? Vale, vamos a tirar una bolita de estas. Va, menuda puntería, Gerald, menuda puntería. ¿Por qué se está curando tanto el cabrón? Vamos, vamos, a por él. Por él, no te voy a dejar respirar, no te voy a dejar respirar, que si no se cura. Se cura 125 por segundo, el tío. Vale, muerto. Uf, cuántas cosas. La virgen, me estoy forrando, pero de mala manera. A ver, ahora que por esta, ¿no? Vamos, Tris, que ya no debe faltar mucho, digo yo. Sí, Novigrado Puerto, ya estamos. We need to ready the ship.
¡Lo conseguimos, Triss! ¡Lo conseguimos! Finally. You've bloody took long enough. Did you have time to look around? How's the ship? Creaky piece of junk. Wood's rotting. Sails are prone to rip like an old pair of knickers. And the... Will we make it to Kavir? Provided you don't run into any storms. I'll signal the others to come. Need any help? Can I play the violin for you? Fetch some flowers or bonbons? What the hell's that mean? What? Don't tell me you don't plan to beg her to stay. Why do you even care? I adore love stories. Especially the ones that end happily ever after. Hunters! Hunters approaching! Board the ship! We want them alive! Esto no ha terminado! ¡A por ellos! Ven, 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 ven! Ven, ven, que te vas a enterar. Ven, ven, que te vas a enterar. Vas a probar mi nueva espada. ¿Cómo caen con esta arma? Madre mía. ¿Cómo caen? Ven aquí, ven, no te cubras. No, si te da igual cubrirte. Te da igual. Que viene tu amigo por detrás. Pues no pasa nada, lo reviento también. Joder, sí que pega, ¿no? El otro le ha quitado media vida de un golpe con esa hacha. Vale, bien. I don't know how to... No time for courtesies, my dear. Get on board. One last farewell. Thank you. I'll never forget what you did for me. And what we had together. Se supone, pienso yo, que si le diría quédate conmigo es como decirle a la Jennifer que no, ¿no? Y claro, y aparte, si le digo adiós, realmente no vendrá a ayudarme. Bah, hostia, puto juego, no sé, no sé, porque claro, se supone que es eso. Si le digo quédate conmigo, es como Jennifer, adiós, he encontrado a otra. Pero si le digo adiós, tampoco vendrá a ayudarme, es que, bah, bueno, adiós. Me quedo con la Jennifer. Always with a smile. Miss Marigold! Coming! Take care. And give Siri a kiss from me once you find her. An ass. What? An ass. An oaf. A twit. Didn't even try to stop her. I had my reasons. Of course you did. You're an ass. An oaf. A twit. But even an ass can do the world a favor if one more enlightened tells him how. Dijkstra, what are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save altogether? Dunno, didn't count. 30, maybe, give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us, we were here. But who'll save those in Rimba, Banard, Ard Carraig, Gullet? You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one, Yennefer and Triss included. Moving as speeches go, now get to the point. Why are you telling me this? Because I want you to help me kill Radovid. Phew. Cómo se está torciendo la historia, ¿eh? Actually, yes, but not because I'm sensitive or it gives me a heartache. True.
To my mind, this systemic persecution is foremost a symptom of a far more serious problem. A madman rules Redania. I served Vizimir, Radovid's father, was his head of intelligence for more than 2 decades. Together, we transformed Redania, made it the North's most powerful realm. Any idea what made it strong? Its armies, I'd wager. And you'd bloody lose, you idiot! Mass mobilization, inciting peasants to take up their scythes, straighten them. Where's the art in that? Much harder to build a strong state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances, progressive science, and fair, independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that, through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. Radovid the stern, my ass. Radovid the witless, I'd say. Tío, está enfadado, ¿eh? Will you help me, Geralt? Sí, te ayudaré. Bueno, pone no mat... A ver, yo le diría que sí, pero si él me ayuda luego a defender a la Ciri, claro. Pero pone yo no mato reyes, no tengo otra opción, así que... I don't kill kings, just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Dijkstra, might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But witchers are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend, and it grows hotter still. Pyres burn in every city. For mages, great and small, your female friends included. For non-humans, for witchers soon. Is that the North you espouse? The North you're prepared to live in? Silence. Cards close to your chest, I understand. To slay a king, it's not exactly some bloody necker contract. You think on this. Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the course of history instead of riding its current to hell, you come find me. At the Passiflora, in the Garret. I'll be waiting with my maids. I'll think about it. So long, Geralt. Anda, anda, anda. O sea, que cuando yo le voy a pedir ayuda, no me ayuda. Y ahora me pide él ayuda. Pero bueno, sí, le tendría que ayudar, ¿no? Porque se ha actualizado la misión principal. A ver. A ver, aquí está. Habla con Roach. No, pues no. Realmente no se ha actualizado, pero me han dado una nueva secundaria. Pero a ver, imagino que si le ayuda, al final me ayudará. A ver qué pasa, porque, bueno, ahora al menos, mira, al menos no me han dado la de siempre, me han dado otra, ¿sabes? Al menos me han dado otra. Pues lo vamos a dejar por aquí, gente, a ver qué pasa en el siguiente vídeo, a ver, bueno, no sé si en el siguiente vídeo ya se verá el desenlace de si se me buguea la partida o no, esperemos que no, porque la misión, si vamos a verla, ahí está, sigue bugueada, sigue con eso en rojo y no puedo continuarla porque me dice que lo encuentre y no hay manera de encontrarlo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ya veremos qué pasa en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, la verdad que ha estado muy bien esta parte, ha estado bastante intensa, me ha gustado todo lo que ha pasado, me ha gustado, ha estado muy bien. Espero que os haya gustado a vosotros también y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. ¡Puto loco de mierda!